Secretos de familia. Al llegar el invierno, quedan pocas especies de aves en los bosques boreales de coníferas. Algunos de los que se atreven a pasar el invierno ártico en estas latitudes suelen esconder alimento en multitud de lugares y acudir a esta despensa en los momentos de escasez. El investigador Michael Grieser, de la Universidad de Zúrich, aprovecha este hecho para aproximarse a los arrendajos siberianos y observar su comportamiento. Les ofrece un alimento muy calórico, ideal para ellos, sobre todo durante el otoño, y las aves acuden prestas a su llamada. El doctor Grieser está interesado en la vida familiar de las aves y esta especie es perfecta para su estudio, pues forma grupos familiares durante todo el año. Para reconocerlos individualmente, les ha colocado una combinación de anillas de colores. Les ofrece la comida en unos posaderos que le permiten observarlos con detalle. Muchos animales viven en grupos y los beneficios de agruparse son bien conocidos, básicamente a la hora de alimentarse o defenderse. Pero en esta especie, los grupos suelen estar formados por parientes y el equipo del doctor Grieser ha descubierto por qué. La principal causa de mortalidad de estas aves es la depredación, y para ellos es fundamental estar siempre alerta. Los individuos más experimentados pueden ayudar a los más jóvenes, pero no lo hacen a todos por igual. Sus observaciones han revelado que hay un trato de favor hacia los parientes que reciben mucha más ayuda, y esto se traduce en una mayor supervivencia. Los miembros del grupo que no pertenecen a la familia no son protegidos mediante estas llamadas de alarma. Quedarse en el grupo familiar es una buena estrategia para sobrevivir, aunque durante un tiempo suponga no reproducirse. La defensa ante los depredadores es tan importante en esta especie que han desarrollado un elaborado lenguaje para avisar del peligro. Los investigadores colocan unos modelos de sus principales depredadores y registran los sonidos que producen los arrendajos. La respuesta es sorprendente. Emiten sonidos diferentes según se trate de una rapaz diurna o de un búho. Pero es más, por primera vez, han comprobado que en presencia de un azor, que es su enemigo más frecuente, son capaces de emitir diferentes alarmas dependiendo del comportamiento que realiza el posible atacante. Un despliegue tan impresionante de alarmas debe ser importante transmitirlo de padres a hijos. Cabría pensar que los mejor instruidos en estas artes tendrán un mejor destino. Pero nadie ha podido comprobar este hecho hasta ahora. El doctor Grieser ideó un ingenioso y arduo experimento para intentar probarlo. Construyó un modelo de depredador que puede abalanzarse sobre un posadero y sobrevolarlo simulando un ataque. Una vez instalado el sistema, debe esperar pacientemente
a que en el posadero estén solamente el adulto y el joven objetos del estudio. En ese momento deja caer el modelo y registra la respuesta de ambas aves. Ahora la pregunta es si esta experiencia le permitirá sobrevivir durante más tiempo. Y le ha llevado años de duro trabajo, pero lo ha conseguido. Por primera vez ha demostrado que esa experiencia se traduce en una mayor longevidad. Lo que un día aprendieron de sus padres les salvará después la vida. Queda mucho que aprender de estas aves familiares, pero sin duda los descubrimientos del doctor Michael Glisser evidencian que se trata de un apasionante comportamiento en el que podemos vernos reflejados.